Pero ¿qué opinan las personas, gente como usted que nos ve y que nos escucha de esta consulta? Creo que al final es lo más importante, así que vayamos con nuestra audiencia. Buenos días, Juan José Rosales. Mira, lo que está haciendo Andrés Manuel es principalmente lavarse las manos de la decisión que él debe de tomar. Él quiere ser exageradamente democrático, pero no puede ser democrático en esta situación, porque la gente que va a tomar la decisión, al final de cuentas, no sabe lo que está haciendo. Entonces debemos de pensar que los expertos, por eso son expertos, y es un berrinche quererlo hacer ahí en Texcoco cuando se está hundiendo. Hola JJ, buenos días, me da gusto saludarte. Mira JJ, respecto al tema aeroportuario, no tenemos los elementos técnicos, nadie, creo que ni los mismos políticos lo tienen. En todo caso, mi concepto, mi opinión es que estoy a favor de la consulta solamente para provocar, quitar de la comodidad la corrupción que se mueve por debajo del agua. Es mi concepto. Siempre he tenido cercanía con mucha gente de la política y creo que la corrupción es la que de pronto está en su lado cómodo. Si dejamos que todo fluya como ellos dicen, puede suceder muchas cosas. Entonces, solamente es, me gusta para quitarle el lado cómodo a las personas corruptas. Soy Leonel Martínez, estoy en Morelia, al poniente de la ciudad. Un abrazo, JJ. Buenos días, Juan José Rosales. Pues que se va a acabar el negocio que tenía Slim, no tiene Slim, y se va a acabar ahí. Pues sí, el negocio y la corrupción que había habido, que hay todavía. Hola JJ, buenos días, soy Juan Jesús Manso Vargas de Jiquilpan, Michoacán. Y mi opinión es de que la gente de a pie carecemos de conocimientos técnicos, económicos para poder determinar o poder emitir un sí o no sobre la construcción del aeropuerto. Además, siento que esto es una farsa de esta persona para poder cubrir sus mentiras. Gracias, buen día. JJ, buenos días. Habla Carlos Molina desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. En mi opinión, ese experimento social no nos va a llevar a ningún lado más que al camino que quiere López Obrador de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y pues atender Santa Lucía. No es una consulta, no es una encuesta, es una farsa. Mira, José, yo pienso que lo del aeropuerto pues ya está hecho todo, no manchen. ¿Tú crees que van a desperdiciar tanto dinero? No jueguen, pues. Pero bueno, cada quien. Esa es una idiotez, la verdad, para mí. Pero soy Martín Álvarez Correa, les diré algo. ¿Qué tal, señor Juan José Rosales? Le habla César Pedrosa desde Europa, en Michoacán. Oye, con respecto a lo que comentas en tu audio, aquí más bien me surge a mí otra pregunta. ¿No será más bien una manera de cómo empezar más bien este nuevo gobierno a sacar dinero? Digo, porque en todas partes del mundo donde se han construido mega aeropuertos, hasta donde se sabe no han hecho consultas preguntándole a la gente de que si lo quiere o no lo quiere. ¿Verdad? Saludos JJ, que estén muy bien. Buenos días, Juan José. Iván Santana, de Ciudad Hidalgo. Tu servidor he trabajado en aeropuertos, en cuestiones de servicios para la infraestructura aeroportuaria, enfocado principalmente a áreas de seguridad. Y yo lo que puedo comentarte es que desde mi punto de vista, pues yo no podría, insisto, no podría aportar una opinión técnica sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto y si este se tiene que construir en Texcoco o en Santa Lucía o ampliar el aeropuerto de Toluca.
mi opinión podría ser nada más en el sentido de si tengo la necesidad de viajar, pues me queda en un momento dado más retirado un aeropuerto, o me queda más cerca, o me es más difícil trasladarme para tomar un vuelo hasta Texcoco, o hasta Santa Lucía, o a Toluca. Eso es lo único que yo podría opinar. Técnicamente, en cuestiones de suelo, bueno, pues hay expertos que realizan todos los estudios de impacto social, de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelos, estudios del grado de riesgo, estudios hidrográficos, todos los análisis edafológicos y que todo lo que conlleva una obra de este tamaño. Entonces, como ciudadano, yo honestamente no creo que se pueda aportar algún dato técnico para poder determinar cuál es la opción más viable para la construcción de un nuevo aeropuerto. Un saludo de Ciudad Hidalgo, Juan José.